Quiero, en primer lugar, agradecerle a todas las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, al rector, al decano, al secretario de Hacienda, por el valor simbólico que tiene para nuestro país la Universidad Pública, por el valor simbólico que tiene para nuestro país la Universidad de Buenos Aires, por su prestigio, pero además por ser uno de los instrumentos más importantes en nuestra historia y de cara al futuro, que es la movilidad social ascendente. Cuando miramos hoy el sistema de jubilaciones en la Argentina, vemos dos cosas que han condenado a la pobreza a la gran mayoría de los jubilados por malas políticas macroeconómicas, porque la inflación destruyó la capacidad de recuperación del sistema jubilatorio. Y si no pensamos el sistema educativo, el mercado de trabajo y el sistema de seguridad social asociados, el problema no es dentro de 10 o 15 años, el problema es hoy, el problema es ahora. Y no tengo ninguna duda de que la universidad pública, de que la UBA como una de las instituciones más prestigiosas, no solamente de la Argentina, sino de la región y del mundo, puede ser uno de los cerebros que nos permita construir la idea de asociar el mundo de la educación al mundo del trabajo, el mundo del trabajo al mundo de la seguridad social y el rol del Estado como garantía de equilibrio en las relaciones sociales, en el fomento del empleo y en la protección de nuestros adultos mayores.